Mi nombre es Claudia Varas. Egresé en el 2018 en el centenario de la reforma universitaria. La década comenzó con un dictador de nuevo en el banquillo. Aquí cerca. Esta vez para recibir y cumplir una condena por los fusilados y fusiladas de San Martín. Entre ellos y ellas, quienes fueron nuestros primeros estudiantes, José Pucheta, el Gordo Verón, el Chicato Mosé, el Paco Bauduco. Y después, en otros juicios, habría justicia por Ana Villanueva, por Adriana Helspan, por Julia Broca. Eran conquistas de justicia que podíamos contarle al mundo, porque la comunicación se hacía viral, circular y mundial. Y también instantánea y fugaz, porque ya nada escapa al frenesí de las pantallas y las redes. En ese tiempo de explosión comunicativa, por fin se cumplió con el sueño de ser Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mientras tanto, la historia nos empujaba a defender esos tiempos de cambio que esparcieron semillas de igualdad por Latinoamérica, vientos conjurados por esos brujos que siempre piensan en volver. Y de tanto en tanto vuelven, destruyen y matan. Pero las alicias volvieron a encender los candiles y fueron lo mejor de esa década, de mareas verdes y violetas de arcoíris, que denunciaban y enfrentaron violencias, prejuicios y desigualdades patriarcales para conquistar derechos y libertades para todos. Y alerta que camina la lucha feminista y transfeminista por esta América Latina, donde no se puede comprar mi alegría, ni mis dolores, ni el viento, ni la lluvia, ni se puede comprar el sol. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente del frío, en el medio del verano, el amor, en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy un paciente, mi alma muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que que me seca y la lluvia que me baña, un desierto plagado por peyote,